En la filial de River nos encontramos, muy buenas noches, Freddy Monjes me acompaña para hacer referencia sobre este banderazo que ya se está trabajando en esto, ¿no? Sí, gracias a Dios por fin vamos a poder hacerlo, esperemos que nos acompañe un poquito más el tiempo. ¿Qué es lo que estamos viendo en estos momentos? ¿Están ya cargando la bandera? Sí, estamos cargando toda la bandera, los bombos, y bueno, nada, esperemos que salga todo lindo y brindar el espectáculo que se merece nuestro equipo, que es el campeón de América. ¿Cómo se expresa este momento? ¿Qué se siente? Y la verdad que estamos muy felices, porque es lo nuestro, es nuestro equipo, es nuestra ciudad, y bueno, lindo, muy tranquilo y muy emocionado. Esperemos que todo salga lindo, que todas las actividades que tenemos planeadas, tanto hoy como mañana, nos salgan bien. ¿Qué dimensiones tienen las banderas que estamos mirando? Esa bandera tiene 600 metros cuadrados. Arriba, en que lo han seguido a todos lados, hasta Japón, sí. Y hoy está en casa. 44.000 kilómetros hicimos para ver a River y hoy estamos a 20 minutos, pero bueno, es lo que hay, no nos vamos a poner ahora a discutir sobre las cosas que no se pueden cambiar, ¿no es cierto? ¿Gente de dónde vino? No, hay de todos lados, de todas ciudades cercanas, de Diamantes, de Cerrito, de que ahora me acuerdo, ¿no es cierto? No, pero de muchos lugares han venido. Recordemos hacia dónde se dirigen y cuál es el trayecto que van a hacer. Y ahora nos vamos en los micros de línea y en alguna de las camionetas utilitarias y nos vamos a la peatonal. Y de ahí nos vamos caminando hasta el hotel. ¿Aproximadamente qué hora? Ya nos juntamos a las 22 horas y ahí ya nos vamos hasta el hotel. ¿Los jugadores a qué horas estarían llegando? 23:30 llegan. Sí, sale bien, pero no sé el tema del vuelo porque estaba un poco demorado, pero creo que tendría que haber salido ya. ¿Hacemos la invitación entonces? Sí, esperamos a todos y bueno, a disfrutar, a estar un ratito ahí con todo para demostrar que realmente para nada de River. Y bueno, mañana hacer las actividades sociales que tenemos previstas. ¿Dónde van a estar específicamente ahora? En la peatonal San Martín, al frente de la Casa de Italia. Ahí vamos a estar un ratito más, media hora más, y de ahí nos vamos al hotel. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por estar siempre. Compartíamos la palabra de Freddy Monje, de la filial de River Paraná, haciendo referencia sobre este banderazo, que ya están los preparativos por lo que corresponde esta parte de la ciudad. Ya hay hinchas de la zona céntrica mencionada. De cara, por supuesto, al partido de mañana a las 20, donde Patronato recibe a River Plate. Adelante ustedes. Yo soy el gallo.